Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya estoy por aquí, estamos en vivo. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame quién está por acá. Un saludo muy especial. Bueno, hoy vamos a trabajar este tema que hemos estado hablando de cómo romper maldiciones. Muchas gracias a los que estuvieron en el taller en vivo, esas personas, esas mujeres que estamos trabajando. Otra perspectiva. Hola Ana María, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Okay. Entonces vamos a continuar con el tema de romper maldiciones y esta fue una de las maneras que yo pude encontrar de cómo explicar, cómo no entender qué es una maldición, cómo se hace esto a nivel generacional y cómo nosotros, por cometer un pecado, nosotros pasamos eso en el ADN y por eso es que tenemos que reprogramar nuestro ADN para que nuestros hijos no carguen con esas culpas y con esos pecados que nosotras cometimos. Entonces, este tema es un tema muy interesante. En el taller nos fue muy bien. Lo que pasa es que el taller es privado porque lógicamente hay muchas personas que no quieren y no les gusta o sea, no se sienten cómodas colocar aquí en el Facebook todos sus pecados, todas las cosas que hacen que no están bien, que saben que no están bien, pero que lógicamente las guardan. Y cuando nosotros hacemos cosas que no están bien y las guardamos, eso queda almacenado en ese banco de datos o queda almacenado en esa información. Entonces es por esa razón que nosotros lo tenemos que crear conciencia, es como a la oscuridad, abrirle un poquito de luz y de esa manera entonces nos podemos conectar. Bueno, hoy especialmente tengo aquí algunas preguntas que me han hecho las personas que están, estas mujeres que están en el grupo, pero que, pues lógicamente, la única manera que yo tengo de contestarles es por medio de este video y ya en un coaching presencial, ya entonces yo ya haría el entrenamiento, pero por ahora este va a ser el medio de contestarles sus preguntas. Entonces, antes de contestar la pregunta, quiero leerles una parte de este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, que este es el libro que estamos trabajando. Y aquí también les coloco el link del libro. Está en Amazon y si lo quieren que se los mande autografiado, entonces me lo hacen saber, ya lo estoy enviando. Ya le llegó a Luisa, Luisa ya pasó la foto con el libro y cuando les llegue el libro me pasan la foto para yo también publicárselas. Luisa, por ahí te estoy colocando en todas las redes sociales, ya Luisa con su libro. Entonces, estamos muy contentas porque Oliva también ya tiene su libro. Hay muchas mujeres que ya tienen el libro, pero necesito que me manden la foto para yo poderlas publicar en el grupo. Y cuando les llegue el libro, me hacen el favor y publican la foto con el libro. Y eso es lo que estamos trabajando. Te vamos a tener de guía el libro, pero voy a contestar a las preguntas que me están haciendo. Entonces, la mujer del futuro es esa mujer que todavía no ha llegado acá, pero que va a llegar y va a estar por un tiempo en un cuerpo enfermo. Porque la mujer del futuro solamente está en nuestra mente y es donde están todos esos sueños y es donde están todas esas ideas y todas esas metas. Pero resulta que la del presente está enferma, está adicta a unas sustancias químicas que la hacen enfermar. Que está con contradicciones, que está con depresión, que está con frustración, que está extraviada, que no sabe lo que quiere, que perdió el ánimo. Entonces, esa es la lucha que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a renovar el espíritu de la mente. Vamos a empezar a reprogramar el ADN. Eso es lo que estamos haciendo. Reprograma tu ADN cuántico. ¿Quién quiere reprogramar el ADN a nivel cuántico? Bueno, yo quiero reprogramar el ADN. Me preguntaban, yo quiero reprogramar mi
ADN cuántico. Ayer me preguntaban, Marimelde, ¿cuál es el objetivo del grupo? O sea, ¿para qué quiero adicionarme al grupo de WhatsApp? En el grupo de WhatsApp, lo que hacemos es, bueno, aquí les voy a colocar, en el grupo les voy a colocar, no, este no, les coloqué el libro, perdón, que les voy a colocar. En el grupo es para, primero, estemos conectadas, porque a veces por Facebook no estamos conectadas, entonces es para que estemos conectadas, para que cuando necesiten ayuda, que se están en un momento de desesperación, en un momento de angustia, entonces ustedes puedan escribir, en este momento estoy angustiada, estoy en un momento, estoy en el umbral, estoy. Entonces ahí es para nosotras apoyarnos, para eso es el grupo, para apoyarnos. ¿Y por qué WhatsApp? Casi todo el mundo tiene WhatsApp y entonces no se necesita tener mucha banda ancha para poder tener WhatsApp. En cambio, en el Facebook, mucha gente no puede ver el video. También las invito a que se metan en YouTube. Ahí les coloqué el link de YouTube para que ustedes se suscriban si no pueden ver el video en vivo en Facebook Live, porque también sé de muchas que ni siquiera pueden tener internet y me dicen, Marimelda, es que no me da el internet porque no tengo esa banda en el internet, no tengo wifi. Entonces yo lo veo cuando ya llego a la casa. Listo. Ana María, muchas gracias por el mensaje. Dios te permite que llores en ocasiones que grites. Lo que nunca va a permitir es que renuncies. Buenos días. Somos eternos. Conéctense todos para reprogramar nuestro ADN. ¡Bravo! El camino al cambio se hace día con día y con Dios me voy a conectar. No te veo. Ya. Listo. Perfecto. Ya estamos. Ok. Ahí está ya el video está en el grupo de WhatsApp para cuando no me encuentran, porque a veces no encuentran el video. Pregunten, no sé por qué. Bueno, después de este corto mensaje, les voy a leer esta parte. Dice, imagina que tú eres esa semilla sagrada. Ese fruto de evolución de la humanidad y estás aquí para transmutar todo ese pasado. Entonces, ¿qué es lo que nosotras tenemos que hacer? Tenemos un pasado de tinieblas, tenemos un pasado de depresión, tenemos un pasado de dolor, de angustia, de pena, de calvario, de oscuridad, de ignorancia, de tinieblas y queremos por voluntad propia, por decisión. Entonces, estamos aquí por voluntad propia y por decisión vamos a decidir transformar ese pasado de dolor, que fue lo que pasó hace 20 años, que fue lo que pasó hace 5 años, que fue lo que le pasó a nuestros ancestros. Nosotras vamos a transformarlo por decisión en esta mujer del presente y con la del futuro, que es la que tiene las famosas ideas, pero que llega aquí y como el cuerpo del presente ya está enfermo, entonces se contagia, se enferma también y la del futuro dice, no, yo no me entro allá a ese cuerpo de esa loca porque ella está muy mal y está muy enferma. Entonces se nos pierden los sueños, perdemos el ánimo y no cumplimos lo que vinimos a hacer, que era transformar la oscuridad en luz. ¿Les queda claro? Hola María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Les queda claro ese concepto? Imagina que tú eres esa semilla sagrada, ese fruto de evolución de la humanidad y estás aquí para transmutar todo ese pasado. Sí, todo ese pasado de dolor, de angustia, de pena, de calvario, de miedo, de oscuridad, de ignorancia, tinieblas y transformarlo. Entonces, vamos a transformar. Entonces, voy a leer también algunas preguntas que me están haciendo y este es el medio que tengo para contestarles, ¿ok? Si hoy no le contesto a todas, entonces no importa. Todos los días vamos a trabajar una parte del libro y una parte de esa oscuridad de cómo transformarla. Entonces, termino acá. Voy a transformar
La pena, el calvario, el miedo, la oscuridad, la ignorancia, las tinieblas y transformarlo ¿en qué vamos a transformarlo? En gozo, en placer, en valor, en tranquilidad, en luminosidad, en claridad, sabiduría, cultura y certeza. Poco a poco, esa semilla se convierte en un árbol. Entonces, usted en ese momento está en la oscuridad. Está mal porque aquí tengo la lista de todas las oscuridades. Pero poco a poco, por voluntad y por su decisión, entonces vamos a ir convirtiéndonos, vamos a ir echándole agüita, vamos a ir sacándolo a la luz, vamos a ir poniéndolo al sol. Y ese árbol ya tiene las raíces fuertes porque tanta oscuridad y hasta penetrado tanto hacia abajo, hacia la oscuridad, que ya tienes unas raíces demasiado fuertes. Quiere decir que si tú sales a la luz y creces como con esas semillas de sufrimiento, vas a convertirte en un árbol frondoso y fuerte para cumplir ahora sí tu propósito divino, que es el propósito, y dar los frutos que Dios te dio para que tú plantaras en esta tierra. Hasta ahí les queda claro, es el trabajo que estamos haciendo. ¿Y qué herramienta? Hola, ¿cómo estás, María Eugenia? ¿Y qué herramienta estamos utilizando? Estamos utilizando este libro. Me encantaría que lo tuvieran ustedes en sus casas, que lo pudieran leer, porque este va a ser el libro guía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reprogramar nuestro ADN a nivel cuántico. ¿Por qué cuántico? Porque estamos utilizando tres tiempos, pasado, presente y futuro. Porque estamos utilizando el no tiempo. Porque estamos sanando heridas de nuestros ancestros. Porque estamos trayendo a la mujer del futuro a esta vida presente. Y porque el cuerpo que ya está enfermo lo vamos a iluminar, lo vamos a hacer tomar decisiones bioquímicas. Por eso es que estamos involucrando el ADN. Listo. Entonces, Luz Teresa, mándame un mensaje, o también quiero decirles que me manden un mensaje al WhatsApp diciéndome, María Imelda. Adicióname, me dan el nombre y me colocan Marimelda, adicióname al WhatsApp. Aquí les voy a colocar el WhatsApp en el grupo. Pero por favor me mandan el mensaje. Bueno, hasta este momento, antes de leer las preguntas, ¿qué aprendieron y cómo pueden ustedes aplicar esto a la vida? Lo que nosotros estamos haciendo es cambiando primero la percepción, la manera de pensar. Y luego vamos a cambiar y trabajando la percepción, empezamos a cambiar los bioquímicos que generamos en el cuerpo y luego poco a poco vamos cambiando renovando ese espíritu de la mente. Bueno. Voy a leer. Hola, ¿cómo estás, Nubia? Gusto saludarte. Mándame el mensaje. Hola, ¿cómo estás, Soner? Tony Rondón, eso me pasa a mí. A ver, ¿qué le pasa a usted? Cuénteme. Cuénteme qué es lo que le pasa, porque necesito que me escriban qué es lo que les pasa, porque así no sé. Cuando me dicen eso me pasa a mí, pero ¿qué les pasa? Cuéntenme. Norbia, agrégame al grupo. Listo, mándame el mensaje, por favor. Ok, mira, por ejemplo, por aquí. Buenas noches, mira, mi madre. Por aquí, espérate, es que, ¿dónde está Isabel?
Mira, yo aquí me iba a leer unos mensajes. Ah, bueno, mira, aquí hay una, esto va para las mamás, porque nosotras que somos ya madres de familia y que tenemos los hijos que ya se crecieron, no es lo mismo tener niños pequeñitos donde los niños que nosotros los podemos, digamos, tener más cuidado porque ellos hacen lo que nosotros les decimos, pero cuando los hijos ya tienen más edad, los hijos se vuelven muy rebeldes y por aquí voy a leerles algo que me escribió una mamá y me dice, Marimelda, estoy muy angustiada y necesito, digamos, cómo trabajar esa ansiedad. Porque ella lo que tiene es ansiedad. Entonces, ¿de qué tiene ansiedad? Porque a veces nosotras, ya cuando tenemos los hijos grandes, lo que nos empieza a dar es ansiedad. Entonces me dice Elsie, me encantan sus videos, cuánto quisiera que pudiese ayudarme al ver, al menos darme fortaleza, porque estoy enloqueciendo con un hijo con problemas de adicción. A mí me gustaría que él sí estuviera acá. Y si no, si él sí no está, por favor, él sí, voy a ver si, porque este es especialmente para él sí. Lo pasa es que yo creo que él sí está en el grupo. Me gustaría que estuviera en vivo. Si estás en vivo, por favor, Elsie, me dices, sí, Marimelda, sí estoy en vivo. Y si no, te voy a mandar la grabación. Aquí te voy a mandar la grabación por si lo puedes ver. Dios mío, pero es que no me pasa. No me pasa. Bueno, a ver, entonces aquí dice, Elsie dice, me encantan sus videos, cuánto quisiera que pudiera ayudarme al darme fortaleza porque estoy enloqueciendo con un hijo con problemas de adicción. Problemas de adicción de los hijos y resulta que el problema, la pregunta que yo también quiero hacerles a ustedes, mamás, es, a veces nosotros queremos solucionarle los problemas a los hijos, pero resulta que es que nosotras estamos más mal que ellos, porque ellos también tienen que aprender a vivir sus experiencias. ¿Cómo poder ayudarme a... Estoy enloqueciendo con un hijo con problemas de adicción? Entonces, el hijo ya tiene problemas de adicción, es una cuestión del pasado. Entonces, en el pasado ocurrió algo en tu familia que hay problemas de adicción. Entonces, puede ser que el problema de adicción es un reflejo de los problemas del árbol generacional y ese fruto salió con... Los hijos son nuestros frutos y los hijos cuando tienen adicciones porque el árbol de donde viene tiene problemas. Entonces, digamos que el hijo es simplemente el fruto de un problema que ya existe y que existió en el pasado. Entonces yo empiezo a mirar las cosas desde otro punto de vista. Primero, a veces nosotras las mamás, cuando tenemos hijos que son adictos, creemos que es nuestra culpa y nos echamos la culpa y nos empezamos a angustiar y nos empezamos a desesperar y resulta que eso es un fruto de un árbol donde el árbol todavía hay mucha oscuridad. Entonces esto es una cuestión generacional. Cuando yo aprendí a entender que esto es una cuestión generacional, yo ya te dejé de sentirme tan angustiada. Y a propósito, aquí hay una amiga que se llama María Eugenia Jaramillo, que me dio una oración, al final se las voy a dar,
Y no sé si María Eugenia me está escuchando. María Eugenia, ¿te acuerdas como yo te decía que yo no dormía? Porque a mí también, yo tengo un hijo de 23 años, Elsie también tiene un hijo de 23 años, y a mí me pasaba que él salía y yo no dormía. A mí me angustiaba, yo miraba el reloj, no va a venir, ¿qué voy a hacer? Y era ese corazón que palpita. ¿Sabe qué me dice? Me dice Elsie. A ver, y verá que hay muchas, muchas personas. El hijo fuma marihuana, o el hijo está metido en el alcohol, o el hijo está en las drogas, no sé qué tipo de drogas, pongámosle el nombre de marihuana, pero hay muchas drogas que los hijos en este momento, nosotros los estamos viendo perdidos. ¿Y nosotras qué podemos hacer? La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo como mamá para poderle ayudar a mi hijo? Yo diría, primero voy a empezar a ayudarme a mí, porque el hijo, hasta que él no quiera, él no va a cambiar. Yo tengo que empezar a cambiar en mí y a poderlo soltar y aprender a manejar primero mi ansiedad. Eso es lo primero que yo te diría, Elsie. Primero entiendo que lógicamente es tu hijo, pero el primer trabajo no es trabajar en el hijo. Que a veces queremos que ellos no salgan, que no tienen vicios, que no tengan malas amistades, pero es que el hijo ya es el fruto del pasado. Y ese pasado fue oscuro y ya no podemos hacer nada más. Ya tiene que ser que el hijo diga, yo quiero cambiar, y entonces ya ahí sí. Pero una madre puede aportar mucho. ¿Cómo puede la madre aportar? Primero, entendiendo lo que estamos haciendo. Primero, entendiendo que yo soy la que tengo que empezar a manejar mi ansiedad porque el hijo fuma. Puede ser que si miras tu árbol, puede ser que tu papá se emborrachaba y tu mamá era la que se ponía, la que se, tu papá tomaba y tu mamá se emborrachaba. Tu hijo fuma y tú eres la que tiene la traba de la ansiedad, porque eso es una traba. O sea, el otro fuma y entonces yo soy la que me enfermo. Es como el alcohólico. El alcohólico toma y la mujer es la que se enferma, porque el alcohólico está en otro cuento. Entonces pueden ser problemas que traemos generacionales. Entonces, primero, me gustaría que revisaras, Elsie, en tu familia. ¿Quién tiene problemas de adicción con drogas? Puede ser alcohol, drogas, cigarrillo, cualquier tipo de adicción que haya perjudicado a tu familia. Ese sería, digamos, lo primero. Entonces, listo, yo ya entiendo que yo entré a esa familia, entré a ese árbol, entré a ese grupo familiar y que en ese grupo hay problema de adicción y que mi hijo es el fruto de esa oscuridad. Entonces, yo no es mi culpa. Porque simplemente es la parte como, o sea, fue lo que me tocó. Es como, voy a ponerte este ejemplo, Elsie. Este es el semáforo. El semáforo tiene tres colores: rojo, amarillo y verde. El semáforo, tu abuela se pasó el semáforo en rojo. Tú ni siquiera habías nacido, Elsie. Ni siquiera habías nacido, o sea, tu abuela tendría 20 años, tu tatarabuela tendría 20 años, tu bisabuela tendría, aquí pongamos los abuelos, aquí vamos a poner mamá, abuelo, vamos a ponerlo aquí, voy a poner el nombre. ¿Cuál es el primero, tatarabuelo? Voy a poner aquí. Véalos aquí. Vamos a ponerlo ahí y voy a poner acá para que nos quede como más claro. Ok. A ver, vamos a ver. Voy a explicarlo con este ejemplo, a ver si de pronto de esta manera lo podemos entender. El semáforo son normas establecidas para poder
tener armonía en una sociedad. ¿Por qué? Porque imagínate una ciudad donde haya mucho tráfico y que no haya un semáforo, entonces todo el mundo se va a meter y va a haber un desorden. Entonces, un semáforo es una norma que se estableció para que haya un orden. Es lo mismo las normas que hay en la casa, es para que haya un orden. Es, son las normas, las leyes y todas las informaciones que nosotros hemos adquirido. Cuando uno comete un pecado, cuando transgrede una norma. ¿Y cómo yo sé que transgredo una norma? Porque la norma dice que si el color está en rojo, usted se queda parado. La norma dice que si el color está en amarillo, usted tiene un momento de espera. Y la norma dice que cuando está en verde, usted camina. Es una norma. Nadie dice, usted tiene que hacerlo. No, simplemente esto ya es algo establecido. Esto es una norma que se establece con el fin de que haya armonía en la ciudad y que respetemos. Esto se llama normas de respeto y así son todas las normas. Resulta que cuando usted transgrede, viola, se pasa, no le importa la norma, entonces usted comete un pecado. Y todo pecado tiene unas consecuencias, sean financieras, sean físicas, sean de cárcel, sean de castigo, porque toda transgresión de una norma se requiere un castigo. Y ese castigo es con la finalidad de que yo diga, ok, listo, es mi culpa, acepto, acepto, me siento culpable, me voy a la corte y digo, sí, es mi culpa, lo entiendo, asumo que tengo culpa. Y me arrepiento de haber cometido ese pecado, de haber transgredido la norma, y pago la sanción en dinero, o pago la sanción en cárcel, o pago la sanción, pero hay una sanción. Siempre hay una sanción. Cuando usted transgrede cualquier tipo de norma, siempre hay una sanción. Eso es una ley natural. Eso es como una ley que siempre va a ocurrir. Usted la hace y la paga. Punto. ¿Cuándo? No sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la información? Que cuando el abuelo, tatarabuelo, que estos son los ancestros, vamos a ponerle aquí el nombre de ancestros. A tatarabuelos. Tatara, los visa, los abuelos, los padres y los hijos y los nietos y los bisnietos. Resulta que cuando estos ancestros, que sean los tatarabuelos, yo por ejemplo en este momento ya soy tatarabuela, no, perdón, yo soy bisabuela. Tatarabuelas, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos o bisnietos, cualquiera de ellos dentro de mi árbol, que tengan mis apellidos y mi ADN cometen una infracción, esto queda en el árbol, porque nosotros somos eternos y la información es eterna. Y la información, si usted no la diga y usted se queda calladita, se ve más bonita, se pasó el semáforo en rojo, su tatarabuelo mató a alguien, pero como nadie lo vio, él se murió y eso quedó en el árbol. Todo lo escondido y todo lo secreto queda en el árbol. ¿Y quién queda con esa información? Sus bisnietos. ¿Y quién queda con esa información? Sus nietos. ¿Y quién queda con esa información? Sus bisnietos. Y uno cree que porque uno se pasa el semáforo en rojo y nadie lo vio, entonces no es pecado. No, señor, es que usted transgredió la norma. Y eso queda en el subconsciente, queda en la información en el cerebro. Y eso tiene que ser resuelto. Y hasta que no haya una persona valiente que lo resuelva y lo ponga a la luz, entonces eso no se resuelve. Entonces, tu hijo tiene problemas, empezó con marihuana,
Se va con los amigos los fines de semana, me hace sufrir, yo no duermo, tengo angustia. Eso es una cosa que viene de atrás, que tu hijo simplemente es un fruto de ese árbol. Entonces, hasta ahí, pregunto, Elsie, ¿te queda más claro? A mí me ha quedado claro cuando yo entiendo que una maldición es cuando uno de mis ancestros rompe una norma y eso queda en las células, en el ADN. Me gustaría que me dijeras si te quedó claro. Escríbeme, por favor. Ana María, Luisa, ¿me pueden escribir? Sí, me quedó claro. No, no me quedó claro. Explíqueme otro poquito, porque esto es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Y cómo se quita la ansiedad? Tranquila, lo importante es que ustedes empiecen a comprender cómo funciona el ADN y cómo funciona esto. Lo más importante es que empiecen a comprender. El cómo lo vamos haciendo poco a poco. A ver, cuéntenme. ADN. Bueno, listo. Ah, bueno, entonces listo. Entonces aquí me escribe, sí, él es un joven guapo. Claro que todos los hijos de nosotros son guapos, divinos, preciosos, pero vivimos en un pueblo en Colombia. Bebe todos los fines de semana y consume. Así es. Bebe todos los fines de semana y consume. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las familias, el papá iba, salía, tomaba, se emborrachaba, fumaba, hacía de todo y la mamá se quedaba en la casa y se angustiaba y le daba ansiedad. Y es lo mismo que a él sí le está dando en este momento. A mí me está matando la ansiedad. Entonces, un problema de adicción del hijo, a ella la está matando la ansiedad. La pregunta es, ¿cómo hago yo para tener más fortaleza porque estoy enloqueciendo? No duermo. No duermo cuando sale. Es mi ansiedad de saber cada paso que da, dónde está, si está bien, pues no tiene muy buenas amistades. Mi vida es un infierno. Termina de estudiar enfermería hace poco y permanece todo el día en la calle con los amigos. Entonces, lo primero que tengo que entender es que esto es un problema que viene de atrás. Eso es lo primero que yo tengo que entender. Eso no es tu culpa. Esa no fue tu culpa porque esto es un problema del árbol. Entonces, el mero hecho de quitar, de decir, oh, es que listo, yo no tengo la culpa porque esto fue una cosa que viene de atrás. Ahora, es tu culpa que continúes con ansiedad. Es tu culpa que tu vida sea un infierno. ¿Por qué? Porque ya usted puede tomar una decisión. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, me doy cuenta de que no es mi culpa, pero si yo sigo con ansiedad, ahora sí es mi culpa. La culpa ya empieza a trabajar en el presente. Lo que pasó atrás no es mi culpa. Listo. Pero lo que pase hoy con esa ansiedad, entonces yo que tengo que empezar a trabajar mi ansiedad y a mi hijo le voy a ayudar siempre y cuando yo cambie la energía. Así trabaja esto. Entonces, ¿tu vida es un infierno? Claro, claro que tu vida es un infierno. ¿Por qué es un infierno? Porque estás con deseos de controlarle la vida a tu hijo y eso usted no lo puede hacer. Usted la única que puede controlar la ansiedad es usted. Que su hijo fume o no fume, ese ya usted ahí no tiene control. Usted tiene que entregarlo y ahí es donde viene la frase que María Eugenia me dijo. A ver, vamos a ver. ¿Quieres saber la frase? ¿Quieres abrir la oración? María Eugenia, ¿me puedes escribir la oración?
María Eugenia, la oración que me enseñaste. ¿Cómo hago yo para tener fortaleza, muchachas? Vea, de la única manera que uno tiene fortaleza es orando. Yo no encuentro otra manera, he estado buscando miles de maneras para hacerlo y no hay. La única manera es orando, pidiendo mucha fe. ¿Y cómo se hace? Eso se hace por medio de la oración. O sea, primero me doy cuenta y estudio que esto no es un problema, que esto es un problema ancestral. Segundo, me doy cuenta que vivo en un infierno. Listo, entonces acepto que tengo que arreglar mi vida, soy yo. Yo no le puedo arreglar la vida a mi hijo, así yo lo adore y así yo lo ame, porque ese no es mi función. Mi función es que yo mejore mi ansiedad y que la vida no la vea como un infierno, sino que mi vida la vea como un cielo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Elsie? Mira, Elsie. Vamos a poner aquí, Elsie. Tu trabajo es transformar tu vida de un infierno. Ay, Tony, ya. ¿Qué le pasó? ¿Usted ya comió? Yo ya lo saqué. Ah, es que me está contando que están comiendo por aquí. Bueno, entonces, tu trabajo, Elsie, me gustaría que me escribieras, así es, no estés aquí en este momento en vivo, sino cuando veas el video, que ahí ya te lo pasé, que me escribieras tu decisión. Es una decisión, es una decisión tuya. Tú tienes libre albedrío. Entonces tú tienes que decidir. Entonces, ¿qué voy a decidir? Y voy a decidir reprogramar. Mi decisión es reprogramar mi ADN cuántico. Cuando tú decides reprogramar tu ADN cuántico, tú vas a influenciar en tu hijo, pero siempre y cuando reprogrames tu ADN. No es reprogramar el ADN del hijo, del esposo, del papá, de la mamá, de los tíos, de los abuelos, de nadie. Entonces yo voy a decidir reprogramar mi ADN. Mi ADN, y tóquese aquí, mi ADN, no el de mi hijo, porque yo reprogramando mi ADN puedo beneficiar a mis futuras generaciones. Entonces yo decido reprogramar mi ADN cuántico porque voy a beneficiar a mis futuras generaciones. El mero hecho de usted decir es que mi vida es un cielo. Mi vida es una maravilla. Yo vivo en gozo y alegría
Porque es que mira lo que me estás diciendo, es que me voy a morir de la ansiedad. Mira, mira, es mi ansiedad. Míralo, mira, mira tu programa. Me estoy enloqueciendo, me estoy enloqueciendo con un hijo con problemas de adicción. Ok, fuera de eso, entonces él se va, fuma marihuana y a ti te da ansiedad. Es que es delicado, es que es muy delicado. Entonces, mientras que usted está con ansiedad, usted genera unos bioquímicos en su cuerpo que la deterioran, que la malgastan, que es como un ácido que usted le está echando a su cuerpo. Y cuando usted termina de la ansiedad y el hijo ya llega y usted dice, ay, ya gracias a Dios, ya llegó, ya está bien, usted lo que quedó fue en estado de depresión y en estado de enfermedad, porque la ansiedad, al generar tantos bioquímicos que te deterioran el cuerpo, lo que ya te da cuando el hijo llega es una cosa que se llama depresión y es una cosa de perder el ánimo porque te angustiaste tanto y estuviste en tanto en estado de sobrevivencia que cuando el hijo llega lo que te da es enfermedad. Por eso es que tu vida es un infierno, porque tu cuerpo genera unos bioquímicos demasiado fuertes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Y este tema me gustaría que lo siguiéramos tratando, porque lógicamente en un día yo no te puedo resolver, digamos, todo el. La idea es que puedas estar en los videos y que cuando tengas la oportunidad de entrar a un taller en privado, en grupo, puedas entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el problema aquí es de ansiedad, de angustia, de inquietud, de zozobra, de ansia, intranquilidad, preocupación. Y el cerebro, cuando está en ese estado de nerviosismos, genera unos bioquímicos que te hacen enfermar. Y el problema más grave es que el cerebro se vuelve adicto a esas sustancias, o sea que tú también eres una adicta. No, yo no soy adicta. Es que el que fuma marihuana es mi hijo, sí, pero usted es adicta a las sustancias que genera la zozobra y la angustia. Entonces es como un juego. Él es marihuanero, pero yo soy ansiosa. Y entonces los dos, él va y se traba por allá, pero usted se traba en su casa con las sustancias que genera su cerebro, porque usted arma películas, usted va y lo entierra. Usted, mejor dicho, que no, me imagino la película que usted se arma. Y hace unas historias y crea películas y crea mundos paralelos donde hay un real sufrimiento y por eso es que vives en un infierno. El infierno uno a veces cree que es que el infierno es donde cuando nos muramos y que vamos a ir por ahí a un sitio donde hay muchas llamas, si el infierno es este. Este es el infierno. ¿Por qué? Porque yo vivo en inquietud, vivo en zozobra, vivo en angustia, vivo en ansias. Y el cerebro mío en este momento me está generando unas sustancias que me convierten a mí en adicta. Entonces usted es tan adicta como su hijo. Usted está tan enferma como su hijo. ¿En serio, Marimelda? Sí, señora. No sé si sabías eso. Me gustaría que me dijeras. Cuéntame. Mira, las sustancias que provocan la ansiedad y el pánico. Yo quiero que nosotras nos demos cuenta que nosotras en nuestro cuerpo generamos unas sustancias que provocan la ansiedad y el pánico y que nosotras somos adictas. Entonces, la primera cosa es, Marimelda, ¿y yo qué puedo hacer? Primero,
date cuenta que todo esto viene, tiene una raíz que es un árbol. Segundo, que no es en mi hijo que yo tengo que trabajar. Tercero, que son las sustancias bioquímicas que provocan esa ansiedad. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las sustancias bioquímicas que provocan ansiedad y pánico? Imagínense que la marihuana, una cantidad elevada de marihuana de mis pacientes reportan haber sufrido su primer ataque de pánico tras consumir marihuana. Por lo tanto, lo culpan a sus tragedias, a esta sustancia psicoadictiva. La marihuana provoca estados alterados de conciencia, importante las sensaciones corporales. O sea, que el consumo de marihuana unido al índice de sensibilidad, la marihuana te lleva a la ansiedad, pero la mamá que tiene un hijo que fuma marihuana, entonces también genera ansiedad. Los dos son adictos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Reconozco y acepto que soy adicta a la sustancia que genera la ansiedad. Ok, perfecto. Entonces, cuando yo ya reconozco y acepto que yo genero esas sustancias, entonces yo voy a aprender qué es la ansiedad. Entonces, cuando yo ya empiezo a educarme, eso se llama la ignorancia, es más cara que la educación. Entonces yo me empiezo a educar. Bueno, ¿y qué es la ansiedad? Vamos a empezar a educarnos. ¿Qué es la ansiedad? Y entonces la ansiedad es una preocupación, es algo que es realmente estresante. La ansiedad es una reacción natural humana que afecta la mente y el cuerpo. Esa ansiedad te está afectando tu mente y tu cuerpo y te puede llevar a la muerte porque te puede llevar a una depresión o a un estado de pánico ansioso y como dices, me voy a enloquecer y estoy viviendo en un infierno. Entonces, la ansiedad es una reacción humana natural que afecta tanto la mente como el cuerpo. Estás enferma de la mente y del cuerpo, del espíritu, del alma. ¿Por qué del espíritu? Porque no estás entregando ese problema y crees que tú eres la que lo tiene que solucionar. Y aquí eso no sucede. Yo tengo que entregarlo. Yo tengo que entregar a mi hijo. Por aquí no está María Eugenia. Que me dio la oración. Entonces, la oración que vas a hacer es esta. Me la entregó, me gustaría que me la escribiera. Deme un segundo. No, no la encuentro, no la encuentro aquí. Son de protección. Yo te los paso. Mira, hay unos salmos que son de protección para los hijos.
Salmos de protección para los hijos, dos oraciones fuertes para la protección de los hijos. Si tienes hijos rebeldes o están pasando por un momento complicado, te recomendamos estas oraciones que son las más confiables. Dios, protege a mis hijos, oración de protección. Gracias Dios por mis hijos, por sus preciosas vidas. Hoy te pido que los protejas del mal, que seas un escudo alrededor de ellos, que sean liberados de peligros por personas con malas intenciones, malas palabras y mala reputación. Entonces, digamos que una manera es, Dios mío, protege a mi hijo, colocas el nombre con el poder de la sangre. Listo. Protégelo de todo mal. Activo los 12 ángeles guerreros de Dios para que cubran o cubran a mi hijo y le colocas el nombre para que lo cubran de todo mal y peligro por arriba, abajo, abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, te lo estoy escribiendo, izquierda, y solo confía, ten fe que Dios lo cuidará. Dios lo va a cuidar, pero lo tienes que sentir en el corazón y lo tienes que decir con mucha fe. La fe en Dios. Sí, pero es que yo le he pedido mucho a Dios, tranquila. Yo lo que necesito es que usted esté tranquila, lo suelto, lo dejo en manos. Esto es maravilloso, lo suelto, lo suelto, lo suelto, lo dejo libre. Lo dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. 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 Esa oración es poderosa, pero usted la tiene que decir con mucha fe. Y de la única manera que nosotros logramos quitar esta ansiedad es mediante la oración y con acción de gracias. Tienes que empezar a tener acción de gracias y empezar a ver la vida como un milagro, porque en este momento estás viendo tu vida como un infierno. Entonces, ¿cómo cambiar? ¿Cómo cambiar la percepción, de ver la vida como un infierno a como un cielo? ¿Cómo cambio yo la percepción de ver mi vida como un infierno a verla como un cielo? Cuando yo empiezo a entrar en oración y cuando yo empiezo con gracias, gracias porque estamos vivos, gracias porque tienes ese hijo, gracias porque estamos aquí, gracias porque nos podemos dar cuenta de que nosotras podemos romper con esas maldiciones, gracias porque todo lo que hicieron nuestros abuelos, tatarabuelos, nosotros lo podemos ver en este tiempo presente y podemos cambiar y transformar y reprogramar nuestro ADN. Y para eso estamos acá. Mañana nos vemos a las 11 y 11 y voy a seguir. Me cuentas si te sirvió el video y mañana entonces nos vemos para continuar con este tema y leer otra de pronto de las cosas o de las preguntas que me están haciendo. Y por favor escríbanme por mensaje privado porque por ahora me están escribiendo por mensaje privado de qué es lo que les podría yo, digamos,
ayudar. Y acuérdense de comprar el libro, está en Amazon, o mándenme un mensaje que yo se lo mando autografiado a el sitio donde ustedes estén para que tengan el libro y lo podamos trabajar. Bueno, chao, que estén muy bien.